Claro que sí, mando de Xbox, claro que sí, porque coger pilas es divertido. Hay gente que todavía defiende las pilas, ¿no? Tienes que extinguiros, coño. No coloco. Bueno, las baterías también contaminan, pero. Dime que tienes carga. Perfecto. Nos ponemos en posición de dar hostias. Bueno, no, en verdad que ya he acabado de dar hostias, pero bueno. Por acaso, en este juego parece que si no das hostias no, no sé, no avanzas. Es un hack and slash a lo Yakuza. Vale, bueno, se han quedado así, no te lo crees ni tú. ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Vamos, de la hostia que le he dado, le ha quitado la borrachera. Tal cual. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tú quién eres? Parece que ya están sobrios de la hostia normal. Bueno, eso es. Recuerdo que esta vez. Si es que no, ni les duele ni nada. ¿Ves? Qué famosa es. Y entonces algún sobre todo empezó a burlarse de mis pobres Choco-chan. Choco-chan. Y luego, mi cabeza. No recuerdo nada después de eso, tío. Creo que ya habéis tenido suficiente por esta noche. Marchaos a casa, muchachos. Sí. Oh. Dani. Bueno. Oiga, ¿se encuentra bien, señor? Venga. Fantástico. Fantástico. ¡Eh! ¿Habéis visto lo que hemos arreglado aquí en un momento? A veces, pues bueno, dar hostias supongo que bueno, pues que arreglan las cosas, pues, de maneras un poquito raras, vamos a llamarlo, ¿no? Pero las arreglan. Pasa que hay que atreverse. Hay que atreverse, simplemente. La lista de logros. Completar ciertos desafíos te otorgará CP, puntos de logro. Puedes consultarlos en el menú de pausa. Lista de logros. Algunos eventos simplemente sucederán mientras juegas. Pero otros, en cambio, requerirán cierta clase de condiciones. Visita capillas y templos para acceder al menú de intercambio de CP, donde podrás gastarlos en mejoras especiales, que van desde ser capaz de correr más tiempo hasta ganar más dinero en las peleas. Serán. Vale. Hija. Está curioso, ¿eh? Hombre, aquí entiendo. Menudo desperdicio. Una maldita lista. Lástima, diría. Joder, no sé leer. Lo siento mucho, pero el español se me resiste. Bueno. Mira, qué gorrito más fresh lleva nuestro compi. Le das puñetazo con un gorila de 2 toneladas y lo desperdicias en borrachos. ¿Para qué crees que sirve ese talento? Toda esa destreza. Bueno, Rubito. No chino. Interesado en un chino que le queda bien de hostias. Esto lo he visto yo antes, no sé, una película de boxeo, de peleas callejeras. ¿No? Sí, yeah. Esa es la cuestión, el problema es bien. ¿Quieres hablar de alcohol? Eres como echar un trago a una crianza y tirar el resto de la botella a la basura. Viendo tu aspecto eres de la mafia japonesa, ¿verdad? Algo así. Yes. Te tengo muy seguro peleando, un auténtico niño dinamita. ¿Me has llamado niño? ¿Eh? No te pongas nervioso, chico. Comparado conmigo, eres casi un bebé. No. Ey, Kiryu. ¿Qué pasa, tío? Nada, tío. Están aquí con un borracho. Me ha parado aquí. No tiene sentido perder el tiempo con este borracho. Mira, ve. Debería irme. He dicho. No sea alcohol, es malo para usted, viejo. Cuídese. Ey, oye. Un momento. Espera. Tengo un consejo para ti. Y yo tengo un amigo esperándome. Si tienes algo que decir, hazlo rápido. Bueno. Oh, de fiesta con tu perrito faldero. Este quiere hostias, ¿verdad? Y nos va a partir la cabeza, es lo que me estás queriendo decir. Va a haber una pelea ahora mismo. Si te gastas dinero jugueteando por ahí, nunca te harás más fuerte. Tienes que invertir en ti mismo. Bueno, eso es verdad. ¿Qué? ¿Quieres que me apunte a un gimnasio? No. Hablo de invertir en ti mismo, literalmente. Hombre. Salvo. No sé. Salvo que hayamos viajado a Cyberpunk, así en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos. No sé qué quieres que invierta en mí mismo. ¿Qué me compro? No sé. Quizás venden un brazo biónico y me tengo que cortar el brazo como el hecho de Ettore se cortaba el dedo y me lo implanto y es una cuchilla metálica de la Yakuza, quizás, no lo sé. Literalmente, ¿y eso qué significa? Me alegro que me pregunte, mi chico. Mi chico, aquí tienes una acción especial solo para ti. Oh, what? Habilidad de mejoras disponibles. Vale. Arroja todo cuero de la mano. Uf.
¿O no? Entonces, ¿qué era esto? ¿Estás hablando? Nah. La de la patadita, no puedo poner la patadita. Patadita me. Ay, un momento. 400. Venga, hasta luego. Ah, mira, tengo que mantener para ver cómo pierdo el dinero. Fantástico. Fantástico. Me encanta ver cómo he perdido el dinero. Bueno. Ray Hit se rellenará lentamente con el tiempo cuando estés herido. Sin embargo, solo lo hará hasta la segunda barra. Vale. Por lo que nos permitirá seguir dando de hostias, entiendo. Sigue gastando dinero en ti mismo y con un poco de entrenamiento ese talento tuyo crecerá en un santiamén. Así que no abuses de alcohol y las mujeres, ¿me oyes? Ah, entiendo por dónde iba ya entonces. Con lo de invertir en mí mismo. Fantástico. Pensaba yo que iba a ser otra cosa. Fíjate tú, qué tontería. Seguro que te alegras de haberte parado a escucharme, ¿eh? Sí, supongo que sí. Ahora sé que puedo entrar en un modo astral donde puedo ver, no sé, un HUD de habilidades que no sé ni por qué están ahí, pero pues, a raya ahora. El tío se suicida y se acabó. El juego y se acabó. Ya voy. Tanta charla sería... Me ha enfriado. Hora de la segunda ronda. Pasa una buena noche, mi chico. Que no me llame, mi chico, tío. O sea, no. No, por favor. Pare. Pare, caballero. Qué viejo más raro. Hombre, un poco sí. ¿Cuál es su rollo? Ikuzo. Vámonos. El momento no está mal. Se escucha la musiquita ya, ¿eh? Aquí se escucha ambientillo. La mierda tirada por todos lados. Mal que se coman las hormigas y... montes y todo. Tienen que tener aquí más de bichos que yo que sé. Calle Pink Norte, ojo. Oh, bueno. Se viene. Eso está echando todo. Taku. Ay, cabras, no me machita, ¿no? Dagara, esto va a ser más de que un janeno, ¿no? El nuevo cuño. Cosas aquí que yo quiero. Bueno, al waifus. A tomar por culo. Hola, buenas, ¿qué tal? No sé ni cómo te llamas. Yui, eso me suena más. Yui, ya está. Kiryu y Yui. Porque la otra. Tócate con Madagascarcha. Yo la busco, pero nunca me contestas. ¿Cuándo vas a volver por el club? Esta noche. Pasar por ahí en un ratito. Pues no confías en mí, ¿eh? No confías en este traje de 500.000 dólares, ¿eh? Bueno, venga. Venga. Oh, damn. Vaya paga fantas. No, porque... tiene sobra. Pero, efectivamente. Ya ves. Desde que tengo billetes. No. ¿Qué va? Te pueden servir de espía. Hombre, también no lo busquéis vosotros, colegas. Lo mismo, si fueseis siendo un poquito más civilizado, pues claro, ya no. Hombre, ya tiene pinta de que me vas a disparar por la espalda. Hombre, no, un poquito de lealtad, un poquito. Un pelín. O no hay que saltar. Porque si no, ya sabemos qué ocurre. Call of Duty Modern Warfare 2.
Eso sí. ¿Bifitter? Anda. Tócate los huevos. Tócate los huevos. No me lo creo. Qué bueno. Bueno, ahora más marcas que no estaré reconociendo, claro. Eres un gran e importante hombre con una gran e importante imagen. Pero tú, ¿de qué coño vas? ¿Qué cojones? ¿Qué vendes? ¿Qué me vendes? ¿Quién eres? O sea, yo no sé por qué tiene tanta pasta. O sea, eres, ya está, eres un yakuza y ala. Bueno, este no es un yakuza. ¿O sí? No me estoy enterando aquí yo de la historia, ¿eh? Ajá, el que está en la cárcel. Correcto. Delicato. Ay. Claro. Entiendo. Los huérfanos. Coge, claro. Entiendo. Eso sí, soy hielo, son un poco raro. Demasiado perfecto, ¿no crees? おめえが下で頑張って風間の親さんが出世するや、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただ、おめえは風間の親さんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。親さん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。 Vale, somos unos becarios, pero no sé por qué razón tú tienes pasta. ¿Cómo lo sabía, tío? Iba a aparecer un puto karaoke en este videojuego, tío. Porque me parece haber visto en alguna nota de prensa o algo, ¿no? Algo del Yakuza 6, puede ser, en una pista de baile o algo así, yo qué sé. Y yo, bueno, esto les van a dar duro a los minijuegos, míralo. Claro que es un juego rítmico donde pulsas los botones al compás de la canción. Guitar Hero, vale. Correcto. Anda, mira. Entiendo. Ojo. Cantar juntos. Panderet. Maracas. Lo mismo no es Guitar Hero. Uy, a ver esto. Uy, esta. Me gusta. Nah, a mí ponme esta. Ponmela. Yutmen Shinpan. Madre mía. Este juego lo estoy flipando en colores. Qué bueno, tú. Qué descubrimiento. Por mi parte. ¡Ojo! ¡Oh! ¿Pero qué tengo que pulsar ahí? No me jodas. Ah, lo tengo ya pillado. ¡Eh! Pero, ¡ay! ¿Lo suelto o qué? Ah, vale. Vámonos. No sé qué coño estás cantando, pero me mola. Sigue así. ¡Oh! Yo te lo doy todo. Lo estoy dando todo en la canción. Compañero. Mira, no, que nos vamos a Operación Triunfo. Bueno. Madre mía. ¡Uy, no! No sé qué. ¡Madre, qué es esto! ¿Qué es esto? Super Saiyajin se ha pasado el juego, tú. Vámonos. Ay, mierda, falla. Joder, tío, es que la sincronización está un poquito fuera de... Pero bueno. Vámonos. Madre mía, ojalá poder ver... Es que no puedo ver la pantalla. Tengo que estar a las letras. Madre mía, estoy... Nada, no te preocupes. Madre mía, qué locura. No puedo hacer... Captura. Vaya. Así, de la nada, ¿eh? Eje, tu puntuación es... 80.
Y no hay un... Yo... ¿Eso qué es? ¿Bueno o malo? ¿Karaoke Pro? O sea... Qué lástima. Qué lástima. 17 bien, 12 mal, 14... Bueno, 14 fallos que no... Que se me han pirado. Pero... Joder, 85. Bueno, está mal, ¿eh? Bueno, supongo que sería canción fácil también. Pero... Entretente 10 veces, una de 10. Oye, yo quiero otro karaoke, ¿eh? Oh, bueno, qué musiquita te ponen. Y también. Bifitir, musiquita, karaoke. ¿Qué más queréis? Ahora toca una guitarrita española. Y ya, pues nada. En España, en Sevilla. Vaya, colega. Con el bote champú. Deja de tocarme las pelotas ya. Deja de tocarme que todavía te reviento. Te he ganado. Me has hecho bien los coros, cabrón. Venga. Vámonos. A comer unos ramenes. Un ramen. Uf, en verdad, con todo el calor. Oye, tío, me has dicho que... A ver, el trajecito, yo creo que con un trajecito guapo. ¿Cuándo lo compramos? Claro. Flipando, ¿eh? Hoy no tiene Spotify. No lo tiene. Hay que buscarlo en YouTube, muchachos, las canciones, aunque sea. Con la radio. ¿Eh? ¿Por qué? Está muy visto allí que... Bueno, está muy visto allí que... Que los hombres vean más a las mujeres musicalmente que a los hombres. O sea, que los tienen más... O sea, como es hombre no lo escucho. ¿Entiendes? ¿Pero así? Lo mismo es el juego, yo qué sé. Pues yo quiero otro karaoke, tío. No sé por qué no se me ha ido, tío. Era muy caro, tío. Tienes billetes. Tío, vámonos al karaoke. Como pueda, echo un karaoke y lo dejo. Por hoy. O por un rato, no sé. El karaoke ha sido... Está chulo. Pedazo de bols. Y luego te costarán, pues, yo qué sé, 5 euros. Un bol de eso. Que parece un 30 que vas metido. Extra grande. Madre mía. ¿Cómo se tendrá que comer allí, tío? Mira que yo soy un poquito asquerosillo algunas veces, pero... Noticia de última hora, ¿eh? Las palomas... No, tira. Pico lunar en toda la frente. Puede ser que si tiran del hilo... Lo maté, no me jodas. Hay que ser gilipollas, tío. Lo remataría alguno para incriminaros. Puede ser. Capacidad de hablar sin mover los labios. かなり歪な空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、
Pero... Hombre. Lo dejamos un poquillo... Bueno, lo dejo este, yo no lo toco. Bueno, bueno. Entra, cate los huevos. Bueno, ya te han pillado. Dicho, ¿qué has hecho? Kiryu. Kiryu.事務所行ってましてくれ。キリユ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何?この不始末につけ込まれちまうってこと。お前、あの、乱利は porque somos los pringados. どういう意味だ?で、で、とはらや、と、で、とはパン。広がったってことは Hombre, lo raro es que no venga él, bueno, cuando salga y te apuñale. Vale, vamos a salir de aquí, nos van a apuñalar 48 veces, ya te lo digo yo. その3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。親さんが殺に隠られたのも、その3人の誰かに売られたって噂だ。何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 だそれは。親さんが殺に隠られたのも、その3人の誰かに